Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre, estamos en Horizon 5. Seguimos con esta aventura nueva que tengo, esta locura nueva de empezar el juego desde cero, pero de manera tranquila, dando algunos consejos que me habían venido bien a mí cuando empecé, que no tenía ni idea prácticamente. Bueno, sí, tenía la idea de Horizon 4, que es bastante idea para lo que hace falta aquí, ¿no? Pero yo qué sé, algunas cosillas no habría venido mal. Vamos a ver. Vamos a ir aquí. Y vamos a hacer luego esto. O esperad. O hacemos esto de mujeres. No. Vamos a ir aquí, a donde he dicho yo. Aquí. Y luego nos venimos para acá. Acabamos de hacer esto, que ya lo hicimos el otro día un poco de todo esto. Encontramos algunos carteles. Y luego vamos a hacer esta zona. Por aquí. Y os voy a enseñar un sitio para hacer farming de puntos de habilidad y esas cosas, ¿vale? En fin, vamos a hacer. Da vuelta cuando sea seguro. Siempre seguro, para mí siempre seguro. ¿Qué hay que hacer? No sé, algún momento quizá acelere el vídeo y otra vez no. A ver, esto está todo. Espérate. Sí, hasta un poco más adelante. Está todo vendido, ¿no? A ver, voy a poner por aquí. Tengo que tener cuidado. No, a ver, estoy mirando. Déjame que estoy mirando. Maldito roedor. Ven, a ver. ¿Por dónde tenemos que empezar a desviarnos? Para empezar la ruta esta. Aquí, ¿no? Vale. Me ha pasado una cosa que me he iniciado. ¿Qué se ha pasado? Se me ha puesto lo que habla. ¿Qué quita esto? No veo. La voz. Me decía. Me lo leí antes, esto. Y esto es una papi, ¿verdad? Y esto tenía que quitar, no salía eso, tío, no salía ahora. Yo no sé, esto es guapo. Esto está loco. Y vamos, ¿qué te ves? Vamos a hacer ahora. Es que no sé. Si hacer este poquito. No, 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 no metemos aquí. No mames, ¿por dónde es el destino? ¿Dónde está el destino? Allí, ¿no? Vamos por ahí. Vamos a abrir mapa. Y bueno, si no ves, me lo he quitado, ya me lo he quitado. Siempre. No me lo he quitado otra vez. No sé. Vale, yo tengo bien. Dale, bueno. ¿Y ahora? Vamos a decir más o menos por dónde. Vamos a tirar. Vale, vamos a hacer una primera ronda. Entonces me compré el piso justamente cuando le digo, pero no lo guardo, no hay tiempo más nada. Eso que compré, pero está perdiendo tiempo ahí, joder. No sé si me quedo, me lo quedé, no sé si nada, eso de que estaba haciendo la cosita así ahora. Pues me quedaba más o menos, otro, pero bien, bueno, pues, te lo guardo, bien suerte a mí. Vamos a tirar ahora una y un cartelito, eso también, pero lo colección. Deja más, no muy rápido tampoco, vamos a intentar, hasta los territorios, que debe ser, bien. Y si puedes hacer un poquito, tiene un mundo de rápido, cartelito, pero teniendo que se ponga en el mapa, pero bastante rápido, solo rápido. Esto es un partido que están, pues eso, el sitio de paso. Pero luego venga, no sé si viene por aquí. Esta cupita y tal y cual, me subo por aquí. Esto es la de nuestra libre albedrío. Esto es la libre albedrío. ¿Qué es lo que tenemos? Si me vengo para acá, es que me gustaría seguir aquí. Para hacer esto. ¿Qué hago? Bueno. Me vengo aquí. Por ejemplo. Dejo el otro lado. Ha recorrido un lado. Pero bueno, aquí no. Esto es el último. Esto es el puente. Hay un... otra cosa. Aquí hay un cartel, ya sabéis. Pero por el puente es que no lo pasa por aquí, ¿no? Tengo el juego estándar.
En el primer capítulo, con otro par anterior, os dije una manera de tener dinero al principio del juego. Pero claro, que tiene el amigo. O suerte. O ambas cosas. Bueno, mira, ahora me voy a venir. No, debería de desbloquear esto. Me vengo para acá. Vente aquí, Bartolo. Sígame. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Sí? Madre mía. Es lo que me gusta. Esto me gusta. Lo vivo. De paso hacemos punto de... No creo. No sé si aquí nos ahogamos. Aquí no nos ahogamos. Metros, gira a la izquierda. ¿Por qué? No, GPS, ¿no? No, pero no he llegado. Tranquilo que no he llegado. Esto, mi propósito es... Esto... Volveme por aquí... Y otra vez para allá. Es que se me quiere ir allí. Ah, o hacer... Es que esto es un show. Tengo que ir para acá. A ver qué hago. A ver qué hago aquí del laberinto. La voy a liar, ¿eh? Pero pues, es que si yo no la lío, no soy yo. Ya sabéis, ¿no? No. No soy yo. A ver, aquí pintan esto, ¿eh? Ahora, ¿qué quieres hacer yo? Venime aquí. Creo que, a ver. Venime aquí. Me estoy liando. Ahí. Sí, yo sé que la vuelta. ¿Pero qué me da? Espérate, estoy pidiendo la vuelta, pero de verdad. ¿Qué quieres? Ahora. ¿Te había hecho con el cojo, eh? ¿Qué quieres hacer yo? ¿Tienes una mente? Sí. Vale, ahora mi rutina. Quiero, me gustaría pintar esto. Me gustaría pintar esto, pero antes vamos a ir a lo que he dicho antes. Enseñar un sitio para farmear, que no está mal. Puntito. Un par de sitios. Pero espérate, ¿está por aquí? Sí. Vamos a venirnos aquí. A ver cómo nos lo pinta esto. Vale, como yo quiero. No, espérate. A ver si no me va. Sí, sí, vale. Pero aunque esté pintado de blanco, no me fijo. Puedo, ¿eh? He pintado. No, bien pintado. Voy a pasar por aquí. Venga. Que no se va a ir tranquilito, ¿eh? Nosotros vamos ahí, y todavía no hay pista de reproducción ni nada. No sé por qué lo quiero hacer, ni esto lo voy a hacer. Vamos, tranquilo, vamos a hacer una mapa. Y como... Ni te he mandado a niveles de potencia, pero... Tranquilo, ya está tranquilo. En algún momento quizá no vamos a hacer la cosa, pero no. Tampoco es muy difícil decirlo eso. Aquí tenéis que hacerlo, para pintar, para pintar el tiempo de mapa. Porque si es el muerto que no habéis saqueado. Vale, tenemos que hacer. Bueno, aquí es donde está el nombre, vamos a pintar en otro momento, ¿eh? Al menos esto pito aquí, por allí. Aquí ahora mismo, aquí donde viene. Una cosa. Es que... Bueno, hemos llegado ahí. Pero vamos a venir aquí. Que Dios, es que Dios está haciendo este. Pero es que... Es mi tío. Es mi tío, no es mi tío. Vamos a ir ahí. Yo enseñaré este sitio, que es bueno para cambiar muy buena experiencia. Y también lo pedirá un para hacer fotos para los hogares. Y esas cosas, ¿vale? Y viene a cambiar ahí. Y es que es bueno para cambiar. Para ir a este sitio, que es un sitio de especialmente para cambiar. Para ir a tiempo y darle caña. Un nuevo punto de habilidad. Y ahora cambiar, derrumbar, romper... Vale. Bien. No entiendo que tenga alguna película, ¿no? Pues ahí. No, no. No me acuerdo muy bien. Tampoco es fácil que no me acuerdo de las cosas. No, sí, esto es lo que necesito. No. Bueno, también tengo que hacer más. No, 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 eso tenemos. Ahí no me voy un poco de social, de autopista. Aunque tenía que hacer este trocito. Vamos a hacer. No hay madre. Este trocito, lo vamos a hacer esto, luego esto. Yo qué sé, ¿qué tiene que hacer? Un poquito aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí. Este muerte también. Este trocito. Lo voy a hacer más rumbo por el interior. Por aquí. Y lo mal. Lo podría. Vale, ahora cortamos por aquí. Bueno, mal, todo mal. Ahí, ¿ves? ¿La altura está? Bueno, la altura está. Vale, vamos a ponerlo. Sí, aquí, ¿no? Por ahí, hasta ahí. Vamos a... Vamos a ir un poquito a la cosa para la pinta. Por ahí, vale. ¿Y vamos a hacer eso que me quedo ahí? Pues un poco lo voy a hacer. Entonces llevamos 15 minutos. Vale, en la 25 os enseño eso que me decía. A ver.
A mí no ha pasado yo por ahí. Al Bartolo no le veo. ¿Dónde andará el Bartolo? Yo veo un Bartolo. Aquí sí le ves, ¿no? Pero en el juego no me sale. Yo veo un Bartolito. Quiero hacer una cosa. ¿Hala? ¿Y lo rojo qué significa? Camino de tierra. Quiero llegar aquí otra vez. Pero, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy lejísimo, ¿no? Ah, estoy aquí arriba. Vale. Sigo la autopista y me meto por aquí y ya está. Pero bueno, ¿la autopista? No, ¿qué autopista, Dina? Verás tú. Bueno, voy a poner aquí la marca, pero voy a ir por el todoterreno. Por tierra, por mar y por ahí. ¿Dónde hay que ir? Yo ya he pasado por ahí, así que me voy por aquí. Rompiendo cosas, incluso el coche. Se romperá, digo. Recalculando, dice. A mí me va a recalcular. A mí. Venga, vamos. En 400 metros. ¿Cómo me gusta esto de el cabrón? Hay un cartel. Mira un cartel ahí arriba. A ver si me deja algo, ¿no? La foto, ¿cómo se hace aquí? Ahora. El movimiento no me deja. Cuando iba rápido no me dejaba. Bueno, cuando quiera. Mira dónde hay un cartel. Mira dónde hay un cartelito. Que diréis, ¿cómo se romperá eso? Pues... ¿Acaso no te dije, permanece en la carretera y acelera? ¿Eh? Estoy seguro de que fue así. Bueno, pues eso tiene una manera. Paciencia y poco más. Y un coche que se llama un poquillo potente, ¿eh? Que tiene que saltar bastante. Bueno, vamos a ir aquí a las placas solares. Que andan por aquí, ¿no? Bueno, no es que anden. Están por aquí. Que andar no andan mucho. Aquí en las placas solares, a lo mejor alguna vez dirán, echarle, bueno, no sé si esto está pintado, ¿no? No está pintado. Ahí está. O dirán, echar una foto en las placas solares o alguna cosilla, o alguna habilidad en las placas solares. O esta es la granja de placas solares. Aquí están, veis que hay un montón, hay muchas. Pues aquí podéis vosotros, teniendo cuidado de no dar contra la... los contenedores o grandes contra los coches, no deis contra la casa. Aquí podéis romper cosas, hasta que pueden farmear un poquito, no mucho, que tampoco tanto. Y tenéis cuidado con la casa, que no, y de ahí se corta la racha, ya comprenderéis. Vale. Y aquí batas también. Aquí podéis hacer vía de destrucción, de rueda de munición, veis toda estructura. Vale, pero no hay donde yo digo lo de los puntos de farmeo. Mira, aquí enfrente de esto, este campo que hay aquí, ahora veréis lo que va a pasar. Este coche no es muy para dar puntabilidad, pero aquí le hay a romper de esto. Tenéis también que tener cuidado en que hay una casa por ahí escondida y os podéis chocar con ella. Entonces se os corta, veis la vieja casa, pues ahí si os chocáis se os corta la cadena. Así que nada, vosotros aquí vais dando vueltas y vais acumulando puntabilidad. Aquí he hecho también mucha puntabilidad, es aburrido, pero nos viene bien para desbloquear una esquina de los coches, quitarle ruleta a uno, los que tengan, o una pastilla o dinero también tienen también puntos de forzatón, que son importantes si tenemos por donde salido. Pero bueno, aquí derrapáis un poquito, si queréis meter en el campo ese de arbolito a romper más, o os metéis en la autopista con cuidado. Uy, me salvo de milagro. Me he salvado de milagro, solamente tengo una oportunidad. Un golpe y adiós. No tengo contratado, son muchos puntos todavía y tengo poquita habilidad. No tengo contratado eso de un golpe
me lo resiste. Pero así. Vamos, no me resiste ahora mismo. Ahora me da un golpe y se me corta la cadena. Es lo que yo digo. Venga, a ver. Pero venga, podéis cruzar con cuidado. Una vez que caminéis donde estáis más o menos, podéis ver los objetivos de frente. Y vais rompiendo cosas. Y vais haciendo puntos de habilidad, ¿eh? Aquí voy haciendo muchos puntos de habilidad. Un cuidadito, que al final me van a chocar porque hay mucha circulación, ¿eh? Yo voy para acá, me voy fuera, que aquí hay menos peligro. El peligro es la casa, que parte con la casa. Bola destructora, tal y cual. Recordad que los puntos de habilidad dan solamente 10 puntos de maestría a los 500.000. 500.000 puntos de habilidad. Si os pasáis, es igual. Solamente os van a dar 10 puntos de maestría. O sea, que yo tendría que hacer... Veis ahí que pone 41.000, 42.000. Tendría que hacer 100.000. Con mi multiplicador de 5. Y entonces me daría 500.000 puntos de habilidad. Que serían 10 puntos de maestría. Pero es que para eso necesito yo tener suerte que no se me corte la cadena. Y tal y cual. Y estoy yo un poco torpe. Y un poco no, me equivoco. Muy torpe. Así que no lo voy a hacer. Porque si no, vamos hasta aquí 3 horas. De estos 150.000 puntos ahora, como ya veréis. Pero aquí se hacen muchos puntos de habilidad. Es como si tenía un coche de Forza Lithium que tenga especialidad en demolición, derrape y cosas de esas. Este también lo tiene, pero este no lo tengo activado, no tengo tantos puntos. Vamos, que tengo que hacer 100.000 para tener 10 puntos de maestría, ¿eh? Que se puede hacer también, hay pistas, hay dentro de la batalla de eventos, hay una especie de carreras, ¿no? Que son para puntos, haciendo poco, haciendo cualquier cosilla. Tampoco pongo alguna, y eso, pero vamos, yo tampoco sé ni la mejor ni nada, de alguna por ahí. O la pongo. O sea, también lo suyo es un coche específico que haga punto de arriba. Estos son flojos, los que tengo yo son flojidos. Porque tengo más que 5 o 6 y son muy malos todos. No ando a los peores, tengo la edición estándar del juego, ya sabéis, los que tengáis, los coches que tenemos. Al principio, pues eso. En fin, ¿qué hacemos? Tengo 70.000. Voy a tirar aquí 10 horas para llegar a 100.000. Pero bueno, lo aceleraré. Ya veréis que es un montón, porque si acelera, imaginaré que está un buen todo el tiempo aquí haciendo esto. En la media más o menos, que se me corta. Me corta porque se corta si está yo rompiendo cosas y derrapando. Eso también pasa a veces, que se queda como tonto el contador y no te cuenta lo que estás haciendo. Te fastidia, porque a ver por qué hace eso. Pero bueno, lo hace. Por eso hay que cambiar de sentido, si podéis. Cuando veis que se para, cambiar de sentido un poco, cambiar, romper cosas, o derrapar, porque es que la lía, ¿eh? Por la lía se le corta la cadena. Tarda poco en cambiar, no, en cortarse la cadena esa y tiempo, ¿no? El cortador ese que tenga. Dura poco. Y me lo va a hacer. ¿Eso qué me va a hacer? Me la va a liar. Estoy viendo que se está parando muchas veces y eso que estoy derrapando. Esperamos que también es por eso. Bueno, ahora me he ido, madre mía. Madre mía, ahora me he ido fuera de donde están cositas. Aquí también cuenta, ¿eh? Aquí cuenta mucho. Lo que hace falta es que no me quede clavado. No sé por qué estoy hablando, si voy a acelerarlo. Bueno, ya tenemos casi 10.000. Estoy a punto de chocarme con la casa. 97, venga, ánimo, 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 ánimo. 98, 99. Y ya nomás, esa es perder tiempo, ¿eh? A partir de 100.000, no, cuando creemos que tenemos 500.000 puntos, con la suma de... Ya está. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Tenemos 500.000. Ahora nos dan 10 puntos de habilidad. Nuevo récord personal, ya lo sé. No, 3, 4, 5 y 6. Más no nos van a dar. O sea que vosotros si hacéis puntos de habilidad, cuando veáis que están los 500.000, hasta luego, ¿vale? Y ya tenemos aquí, pues algunos más tengo de maestría. ¿Dónde tengo eso? Maestría. Tengo 13 puntitos. ¿Que los voy a invertir? Todavía en nada. No, porque quiero llegar a 28 y me hago... Este no me hace falta, la verdad. Creo que no voy a llegar a 28. Voy a hacer 3... Pues que estos también son buenos. 13, 18, 23... 26, 50 y tanto.
Pero bueno, al final lo hago con paciencia y eso lo voy haciendo. Quiero todo esto. Esto no, esto me da igual. ¿Vale? Pero esto sí, me interesa en todo. Y este. Y ya está. Porque pase con este que pase con el que ve ese punto de habilidad. Porque es que otro. La verdad es que coche no tengo. Como sea que me compre alguno cuando tenga dinero. Todavía no tengo. El Supra quizá tenga buena. Vamos a montar en el Supra, a ver qué tiene dentro. O el Corvette. A ver qué tiene el Supra. Tendrá mejor para el derrape. Y dejamos el vídeo ya pronto. Que ya he hecho lo que iba a decir. Voy a decir dónde se puede farmear. Mira, este también ha hecho lo que iba a hacer. Pégame un golpe. Pero bueno, ¿qué tiene este en maestría? Tiene cosita, ¿eh? Tiene cosita. Potencia de vía de escape, afortunado, de derrape. Se incrementa un 150%, ¿eh? Este derrapando sube bastante la habilidad, ¿eh? Los puntos de habilidad. 10 puntos por tratado extra en nuestra cuenta. Nos dan también. Experiencia nos dan también 3.000, que son niveles, creo. Más o menos. En el derrape. Este coche es para derrape. Este me viene bien, ¿eh? Tengo que. Este coche es orientado a derrape. Pues. ¿Cuánto me costaría un tuneo de este de derrape? Porque yo no tengo para piezas. No, no, me costaría un montón. Tengo que ahorrar dinero. Tengo que ganar dinero como sea. ¿Cómo lo haré? Voy a intentar con mis propios medios. Lo que no sé es cómo. Pues no tengo nada. No tengo dinero para comprar coche, ni para comprar piezas, ni para especular con coche, ni nada. Empezando desde muy abajo. Comprando alguno y vendiendo alguno, porque nadie va a comprar nada. ¿Y qué haré? ¿Qué haré? Si todavía no tenemos lista de reproducción ni nada, pues. Ya veré. Ya veré, ya veré, ya veré. De momento me voy a estar quieto. Y ya está. De momento me estoy quietecito. Y bueno, que hemos hecho lo que queríamos. Bueno, no he pintado esto. Vamos a pintarlo, ¿no? A ver si me deja hasta aquí. Sí, me deja la ruta. Vale, vamos a pintar esto con este mismo. Lo que pasa es que este coche. Tracción trasera, a ver qué tal se me da. Me la liará un poco, ¿no? Bueno, me la liará no. Me la liaré yo. Se llega bien, ¿eh? En 400 metros, gira. Vale, vale, vale. Pues mira, vamos a hacernos un poquito. Vamos a despejar esta zona. A pintarla de blanco. Vuelta a la izquierda. Blanco y rojo. Vale. Venga, venga, venga. Venga, wow, ahí, sí. La salida ahí como patina, ¿eh? Tracción trasera. Luego va bien, ¿eh? Sí, señor. Hasta que va mal. Irá bien hasta que vaya mal. ¿Qué costumbre tengo de ir por la izquierda? Son cosas de Forza Horizon 4. Que en Forza Horizon 4 que hay que ir por la izquierda y va para la derecha, pero vamos. Yo he hecho la culpa a Forza Horizon 4 y ya está. Llegaste a tu destino. Ya he llegado, claro que he llegado. ¿Cómo no iba a llegar? A ver, entonces, te hemos pintado eso. Hemos hablado de esto. Os he dicho más o menos también de aquí enfrente los puntos que podéis hacer de habilidad aquí, tranquilamente. Y luego ya está. La próxima pintaremos otra zona, que no sé cuál será. Ya lo decidiremos en el próximo vídeo, ¿vale? Supongo que habrá un momento eso, que yo lo acelere, cuando vea que mucho lío, más que cuando esté farmeando y eso. Pero dejaré para que veáis que lo que estoy haciendo. Y esa va a ser mi intención aquí. Vamos a ir tranquilo. No quiero, tampoco no tengo prisa de hacer la lista de reproducciones ni nada. Tranquilamente. Así que nada, muchas gracias por verme. Cuidaos mucho y saludete.